Hola, ¿qué tal? Espero que se estén pasando perfecto el día de hoy. Como saben, yo soy Wolf the Hockey, Wolf the Hockey. En el episodio pasado descubrimos que es cierto, el rumor sobre Tessie es cierto. Y en este episodio vamos a continuar la aventura. Sí. Pero bueno, a ver. Ahí tenemos un pequeño fúfalo. Ah, le quería dar de sorpresa, pero no pude. Ahora... Nos equipamos la pistola de broma y atacamos al bastardo hasta que muera. El imbécil. Hasta que muera esta cosa. Esta cabra. Ah, ahí está. Listo. Subimos de nivel. Ahora subimos nuestro HP. Ok. Ahora, aquí hay un lápiz gigante, no podemos atravesar por aquí, pero aquí hay otra entrada. Esta mazmorra no tiene cuota de entrada. ¡Pasa! Ok. ¿Qué dice? Bienvenido a mi modesta mazmorra. Brick Road. Ok, alguien llamado Brick Road ha creado esto. Ahora, no me voy a arriesgar tomando esos regalos. Esos regalos. Ah. No me voy a arriesgar. Protoplasma. Listo. Oye, subimos a nivel 4. Eso está chévere. Chévere. Ok. Ahora. Algo me dice que este es un regalo falso. Ah, no. Oh. Puras cosas rotas, gracias. A ver, veamos. Okay, ahora, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice este letrero? Cuidado con los desprendimientos, Brick Road. ¿Qué? Oh, Dios. Oh, Dios, en serio. De verdad. No hay capítulo en donde no estés tú, en serio. Oh, Dios. Las fotografías se toman y... ¡Ah, carajo! ¿Quién quiere engañar? Ya lo leí varias veces. Fuzzy Pickles. Ok, bye. Ok. ¡Ay, me sigue ese patito! Ni modo, hay que partirle a su madre ese pinche pato. Ese pato loco, güey. Está mi cajeta. Ah, como sea, nunca no tengo PPs. Así que da lo mismo, pato estúpido. Oh, subimos a nivel 5. Eso está chévere. Oh, más 10. And HP. Vamos a comer esta estúpida galleta. Ahora. Listo. Ok. Oh, en serio. Oh, de verdad. Ok. Eso fue rápido. ¿Qué? ¿Ya llevamos 8 minutos? No mames. Bueno, no. Llevamos menos porque tengo que hacer cortes y todo ese rollo del tiempo que perdí. Pero bueno, ¿no? Vamos a guardar. Hola, hola, aquí Maxwell Labs. Oh, hola Jeff. ¿Quieres que haga una grabación de tu viaje? Por favor. Muy bien, tengo todo escrito. ¿Quieres tomarte un descanso? Quiero continuar. Te has vuelto todo un trabajador. Yo también tengo que volver al trabajo. A ello, chico malo. Clip, pip, pip. Ok. Perfecto, vuelve de nuevo. Brick Road. Cuando digo Brick Road, me recuerda a un capítulo de Family Guy. Donde es... Roadhouse. Está muy cagado. Pero bueno, ¿tú quién eres? A lo mejor era demasiado fácil. Mi nombre es Rick Road, diseñador de mazmorras. He dedicado mi vida a hacer mazmorras. Bueno, al combinar mi habilidad y la inteligencia del Dr. Andonuts, podré ser Dungeon Man. La primera combinación de humano y mazmorra de la historia. Volvamos a vernos cuando sea Dungeon Man. ¿Quieres descansar una noche? Claro. Supongo que si subimos nuestros HP points, nuestros health points. Oh, Dios. Cuídate, vuelve de nuevo. Claro, Big Road. Oh, qué sujeto más agradable. Ok, ahora entremos, a ver. Oh, Dios. No
por favor, no, no quiero. Ah, bueno, dale, a ver, pinche ratón imbécil. Ah, ok. No puedo pasar. Ah, bueno. Arre, pues, chingao, ¿quieres? Ok, no, olvídalo, estaba jugando, estaba bromeando. I'm just kidding. Oh, bueno, no. Te jodí. Ok, ahora comemos un croissant. A huevo. Oh, creo que debí haber comido la barra de pan. Bueno, ya ni modo, ya lo desperdicié, da igual. Hamburguesa, oye, genial, nos están dando cosas para subir el HP fácil y rápido. Ay, claro, porque si nos ponen de putos enemigos de mierda. Ok. Listo. Oye, nivel 6, esto va muy bien. Esto va muy bien. Ok, otra vez. Oh, ok. Oh, ok. Se está poniendo realmente muy, muy pinche hardcore. Ah, y ahora, ajá. Oh, bueno. Ah, Dios mío. Bueno, ya está muerto, ¿no? ¡Oh, dear! ¡Neta! ¡Listo! ¡Oh, nivel 7! Ok. Pero yo quiero salir de aquí lo más antes posible. Ay, ¡puta madre! Ahí está. Es que luego no me deja pasar, no sé por qué, si es bug o algo. ¡No, no mames! ¡Ya, por favor! Ok, ya. ¿Quién que suba de...? Ok. 129 de experiencia. Ok, cohete botella. Ese es Bottle Rocket. Esos son excelentes, hacen un chingo de daño. Me fascinan. Oh, no. No tú, por favor. ¿Qué vas? Dale. ¡Ah, no mames! ¡Me dejó en 11, güey! Ok, bueno, ya, dale. A ver. Oh, ya me acabé mis cosas. Bueno, a ver, ¿qué hay aquí? Brazal barato. Ok, supongo que nos podemos equipar el body en el brazo, el brazal, ¿no? Y ahora nuestra defensa cambia. Ok, excelente. ¡No mames! No. Espera. Ok. Ok, ya, dale, con toda tu sensualidad. Ay, no mames, me dejó en 37. Bueno, ya, X. XD de... Ah, claro, ya me acordé que tengo que hacer aquí. No mames. No mames. No mames, ya muérete, por favor. Ah. Ok. Me dejó una galleta. Deus mío. Deus. Ay, pendejo. Ahí está. Ahora tú, pinche... mono. A ver, ayúdame. Ahí está. Eso, por eso eres mi mascota favorita. Eres tan útil. Pero no te bajes. Ah. Hola, es tu papá. Yo no conozco a mi papá, es el doctor Andonuts. Creo que se equivoca. Yo no conozco a Ness. ¿Eso fue extraño? ¿Esa llamada rara fue extraña? Oh, en fin, lógica de videojuego. Oh, allí hay una luz. ¿Acaso será un santuario? Pero no lo puedo averiguar, ¿o sí?
Solo NES, exacto. Solo NES. Solo NES. NES esto, NES el otro. Ahora ella es mi tipo. Creo que voy a pedirle por una cita. Wow. Wow, ¿a dónde van, pequeñuelos? Bueno, ahí se fue nuestro mono. Otra vez tú, no. Oh, Dios, en serio. Las fotografías se toman instantáneamente. Soy un genio fotográfico, eso digo de mí mismo. Ok, prepárate para una memoria instantánea. Mira la cámara, listo, di Fuzzy Pickles. Fuzzy Pickles. Oh, qué gran fotografía, siempre me traerá las más hondas memorias. Mierda. No, no. ¿Tú qué? ¿Quién eres? Niños, soy solo uno, señor. No pareces muy listo, déjame explicarte. Estas piedras están puestas de una forma, se llama Stone Age. Los ovnis vienen aquí a menudo, debes haberlo visto en la tele o algo. O leído o algo. Sí, es Stone Age. Ah, no, pues cámara. ¿Qué? Ah, bueno, vamos acá abajo. ¡Oh! ¡Un laboratorio! Pendejo. Wow, qué bonito. Aparato revitalizador instantáneo. En solo unos pocos segundos esta máquina te revitaliza por completo. Como un buen descanso de una noche. ¿Qué? ¿Ah? ¿Eh? Oye, genial. Oye, ¿qué es esto? Oh, una nave. Oh, es igual a MC al cuadrado. ¿Cómo se llama? La fórmula de la... Ay, no me acuerdo, güey. No me acuerdo cuál era esa fórmula. ¡Oh, un regalo! Tubería rota. ¡Awesome! Me sirven mucho las cosas rotas. ¿Usted quién es? El señor Brick Road, el creador de mazmorras, te dirigió, ¿verdad? Y no solo eso. ¿Qué? ¿Quién? ¿Mi hijo? No puedo creerlo. Eres Jeff, mi hijo. Han pasado puede que 10 años desde la última vez que te vi. Estoy tan contento de que seas un chico tan en forma. Esas gafas te quedan bien. ¿Se va 10 años y me llama hijo? Infeliz bastardo. ¿Quieres un donut? Claro, ¿por qué no? Bueno, le dije que sí. Solo te lo ofrecía. Yo también quiero un donut. ¿Ya has mirado a en Stone Age? Sí. Bueno, al menos pregunté. Vale, por cierto, ¿por qué estás aquí? Oh, ya veo. Esa chica llamada Paula debe haber sentido que estaba aquí. Ok, intentaré ayudarte. Estoy intentando hacer un distorsionador de fase que pueda conectar dos puntos en el espacio y tiempo. Aún está incompleto. Te dejaré usar otra invención que llamo el Skyrunner. Es un poco viejo, pero te ayudará. Cuando estés a bordo, siempre escucha el mensaje que sale de destino. Llegarás seguro si escuchas el mensaje. La máquina redonda de ahí es el Skyrunner. ¿Qué te parece? No está mal. Entra. Vamos a juntarnos en 10 años o algo así. Volvamos a juntarnos en 10 años o algo así. ¿Qué? Ok. Te veo en 10 años, papá. ¡Pero vamos a volar en una nave espacial! Ok. Dale. ¡Arre, que estoy listo! ¿Qué ocurre? No se está moviendo. ¡Ey! ¿Por qué no intentas presionando el botón en el controlador? ¡Oh! Ya, ahora sí, ya se está moviendo. ¡Oh! Efectos especiales.
Oh, una ciudad. ¿Acaso esa será? Oh, chingamos. ¿Acaso esa será Forsyth? Oh, otra vez nubes. Casi. Mierda. Trid. Okay. Mira. Oh, creo que capto algo aquí. Aterrizaje. Okay, creo que esa era no la forma la más adecuada de aterrizar. Oh, diablos. Oh, hombre. Oh, Dios. Eso me asustó. Oh, el Skyrunner. Creo que tuve un poquito de daño cuando aterricé. Oh, bueno. Ustedes no tienen que explicar nada. Soy Jeff. Vine porque me llamaron. No soy muy fuerte, really nice side, un poco tímido, y tiendo a ser un poco reckless, no sé qué significa, chicos. Esa es solo la forma en que soy. Espero que quieran que sea su amigo, ¿ok? Claro, muy bien. Volvamos al trabajo, entonces. What? Jeff se unió. Ok. Awesome. Es imposible arreglarlo por el momento. Awesome. Ahora somos tres. Ok, la puerta está cerrada. Y ahora que... Ah, claro. ¿Cómo no lo pensé antes? ¡Qué imbécil estoy! ¡Ay, imbécil! Dale, ahí está. Tú, Jeff. Máquina llave mala. Tengo que hacerlo exacto, aquí. Jeff. Listo, Jeff. Trajiste una buena herramienta contigo. Ok, ahora subamos. I'm ready to... Oh, what the fuck? Imbéciles. Ok. Ah, no mames. Ok. ¡Subimos al nivel 23! Ok. Jeff ahora subió al nivel 10. Ok. Oh, Jesús. Now what? Muy bien, chicos, ¿ahora qué? What are we gonna do? ¿Qué se supone que vamos a hacer ahora? Descúbralo en el siguiente episodio. No, olvídalo. Estoy de broma. Vamos a dormir un poco. Todos estamos cansados de estar encerrados en esa estúpida mazmorra. Dame todo lo que tengas.
Claro que quiero tu mejor cama. Listo, ya dormimos. Vámonos. Todo en fast forward. Todo es fast forward. Listo, ya dormimos. Ok. Muy bien. Oye. La gente antes me decía que era malvado, pero estos zombies me dan mucho más miedo. Dejé a mi esposa e hijos en casa para escapar a esta tienda. Deja a tu hijo y a tu esposa. ¡Sálvate tú! Así de terroríficos son los zombies. Ok. Francamente estoy aterrorizado. Aunque eso no quiere decir que me esté moviendo. Solo quiero decir que tengo miedo. Las condiciones en el pueblo se están poniendo peor. Estoy contento de que vayas a ayudarnos, pero eres muy joven. ¿Por qué no metemos a todos los zombies? Ah, ok, eso ya lo leí. Ese objeto raro que voló y chocó en el cementerio parecía sacado de dibujos de sábado por la mañana. Wow, ¿viniste aquí en ese trasto volador? ¿Cómo podemos derrotar a los zombies? Oh, no lo sé. Solo te diré esto porque parece que vas de paso. La verdad es que trabajo para los monstruos. Los humanos parecen ir perdiendo. Así que estoy a favor de los zombies por mi propia seguridad. Al líder de los zombies les gusta la miel mosca. Hace recolectarla a sus seguidores. Ojo, miel mosca. Ya sabes, las abejas hacen miel de abeja y las moscas miel de mosca. Miel de pupú. El líder de los zombies es fuerte porque siempre se come sándwiches de mantequilla de cacahuate y miel de mosca. Cacahuete. Carpa al sur. Se lo mandaré pronto al líder de los zombies. ¿Esto qué? ¿What? Carpa siniestra atacado. ¿Qué está pasando aquí? A ver, una carpa, de pronto sale una cara de una carpa y nos ataca. Ok. Ay, no, ¿qué hice? Espérame. Usa tu congelación, Paula. Y tú vas a espiar, Jeff. Quiero saber qué es débil. Ah, PSI Fire, ok. Ay, perdón. Ok, dale. Ah, no, tú ya dale con el bottle, con la gran Go botella. Dale, tú dale. Oh, no, vomitó miel de mosca. Ok. Tú pinche Jeff, dale con el puto... No. Ok. Oh, 490. Oh, lo matamos. Esa cosa sí que hace daño. Ness y sus amigos ganaron 1834 experiencia. Jeff, el nivel de Jeff es 11. El nivel de Jeff es 12. El nivel de Jeff es 3, ¿eh? Ok, Jeff subió muchos niveles. Oh. Ness escarbó en el cubo de la basura. Bien, veamos lo que hay. ¡Miel de mosca! Ness cogió el objeto. Bueno, ya dale, ya, perdón. Estaba viendo si podía eliminar algo de mi inventario, pero yo creo que no, mejor me lo quedo. Solo había la típica basura en el cubo. ¿Habrá algo más que comprar aquí? A ver, ¿tú qué tienes para venderme? Casco. No, sí. El casco, dame el casco. El imbécil de los lentes. Ok, ya. Ya, cállate, ya. A ver.
Ah, ya me lo equipé. Ok, vamos a llamar a mi carnala para que se lleve algunas cosas. Sí. Y... Mierda. Y vamos a retirar dinero. Puta madre. Dije retirar dinero, gracias. Ahí está. 1000, ¿no? 1100. Ahí está, dale, ya, cállate a la verga. Ok, puta madre. Chingue su madre, voy a hacer el huevo cocido. Ok, bueno, ya. Quiero el brazal de cobre, ¿cómo la ves? Jeff. Sí, quiero que se lo quite. Ya, cállate a la verga, ya. Ok, Ok, ya, bueno. Miel de mosca. Ok. Ya lo leí. Mira, pues quiero que te lleves mi pasa vestidores. Ay, puta. Mi pasa vestidores. Sí, quiero que haga más. Nes, ¿qué te puedes llevar? A ver. Quiero que te lleves. Mi bola de fideos. Y quiero que te lleves. Algo de Jeff. Quiero que te lleves su regla. A huevo. Sí, ya. Vete, órale, muerto de hambre. Ay, Apple Kid. Solo quise hacerte saber que terminé un pretty unique invention. I'm not sure. Terminé una muy bonita y única invención. No estoy seguro de que te va a ayudar, pero se llama Zombie Paper. Oh, God. Tú siempre en los momentos más oportunos. Y puede ser usado para atrapar zombies. Sirve como un atrapamoscas. Todo lo que tienes que hacer es poner el papel en el piso. Entiendo, something. De una tienda o algo. Y... ¿has visto alguna tienda cerca, verdad? Entonces los zombies se atraparán en el papel. Cuando se muevan dentro de la tienda. You can catch a lot of zombies this way. In fact, I bet you could get rid of all zombies that terrorizing that area with this paper. Como sea, le encargué al güey de la pizza que te lo vaya a dejar. Ay, Dios mío, mucho texto. El papel zombie será muy useful. Muy. Se me olvida su nombre, güey. Estaré llamándote si vengo con algo más. Ok. Ay, huevo. Este chico extraño me pidió que te ayudara. Él me encargó que te dijera esto a alguien llamado Ness, que está en Trith. Nadie nada sabe sobre esto, ¿verdad? Solo hagamos que tú eres Ness y yo te doy esto para ti. Oh, hola, Ness. Solo toma esto, ¿ok? Hice la decisión de que tú eres Ness, no importa qué. Oh, bueno, pues... atinaste, soy Ness. Ness tiene el papel zombie. That's right, Ness. Wink, wink. I've done my duty. Eso está bien, Ness. Hice mi trabajo y te di la madre de Applekins. Bueno, adiós. Ok. Pero bueno, chicos, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar. Sí, ya. Ya fue mucho por hoy. Yo soy Waffle de Hockey. Y nos vemos en la próxima.
Okay. Listo. Bueno, pero bueno chicos, como soy yo, soy Wolf the Hockey. Y en el siguiente capítulo veremos la forma de atrapar a los zombies. Pero bueno, espero que les haya gustado. Bye.